comentar. A continuación, hagamos un análisis de lo acontecido en la semana en los mercados financieros. Los principales mercados internacionales de renta fija continuaron con tendencia negativa, específicamente los bonos del Tesoro americano llegando a niveles de octubre del 2008, tocando tasas del 4.3%. Bloomberg Economics sacó una encuesta sobre la probabilidad de recesión en Estados Unidos en los próximos 12 meses y la encuesta reveló que existe un 100% de probabilidad. Por su parte, el mercado de renta variable internacional, resultados positivos en el principal índice accionario norteamericano, el Standard & Poor's 500, el cual cerrará la semana en niveles cercanos a los 3.700 puntos, subiendo alrededor del 3%. Si pasamos a hablar del ámbito local, noticia positiva fue la cifra publicada por el DANE de la actividad económica en agosto, con un crecimiento interanual del 8.6%. A pesar de esto, los mercados siguen bastante negativos, específicamente en el dólar, el cual acumula un fortalecimiento de alrededor del 13% en el año 2022, en los últimos 5 días, tocando máximos históricos y acercándose a los 5 mil pesos. Por su parte, la renta fija local también resultados negativos. Los TES, los bonos del gobierno nacional a 10 años, en niveles superiores del 15.2%. Por último, el mercado de renta variable local, el MSCI Colcap, con retornos positivos, valorizaciones cercanas al 3%. Muchísimas gracias. Valor Analytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytic patrocinado por Bancolombia.